Hola, saludos y continuamos con la ley del guajiro cubano. Esta vez pienso estar poco tiempo. Digamos que le responderé a los muchachos del podcast y e bots tres o cuatro preguntas. Veamos. Aquí las tengo y ahora comenzamos. El primero, la primera pregunta dice, ¿cómo es posible que usted niegue que los estudiantes cubanos eran obligados a hacer trabajos de fuerza para la revolución, para el comunismo? Bueno. Ah, espera, continúa. Usted nos ha dado cuenta que usted es un comunista adoctrinado. Ok, entonces esa pregunta vamos a tacharla porque ya te la voy a contestar. Realmente, si soy un adoctrinado común, comunista y usted lo está asegurando, es porque usted conocerá el concepto de adoctrinamiento. Pero vamos a empezar primeramente por los trabajos forzados de los estudiantes. Si es verdad o mentira, eso no lo puedo contestar yo. Yo lo que puedo decirle a usted es que eso que usted está diciendo no es real. Y específicamente, ese traje me queda a mí perfecto porque yo fui la última generación que hizo atributos a esos famosos trabajos forzados que llaman en la democracia occidental, que realmente nosotros lo llamábamos en Cuba la escuela del campo. Es decir, era una eran entre 28 y 45 días la permanencia en el campo. Pero te comienzo, vamos a comenzar. Resulta ser que los estudiantes cubanos han tenido siempre dos fechas que anhelaban mucho. Una eran las vacaciones, por supuesto, y la otra era mucho, mucho antes que los regalos y todo de los regalos de enero que se efectuaban a los niños, es decir, el día de los Reyes y tal. Más importante que ese y más anhelado era la famosa escuela del campo porque coño porque la escuela del campo para que usted se imagine era a partir del séptimo grado así séptimo octavo noveno era más o menos con la edad mínimo mínimo el séptimo podía ser que tuviera dos o trece el séptimo el octavo puede que tener 12 o 13 también podía tener 13 14 y el noveno era 15, 16 o 16, 17. ¿Ya? Esos eran los únicos colectivos que tenían, como dice usted, la obligación, supuestamente, como dicen ustedes, de ir a la escuela del campo. Yo no sé si era obligación. De todas maneras, yo sí sé que era muy anhelado. Nosotros disfrutábamos con la escuela del campo. Nuestro, bueno. Era, imagínese que era la primera vez, así con 12, 13 años, que usted se alejaba de su familia. Y entonces nos llevaban a, así a las montañas, a los campos, a trabajar, pero no a trabajar duro ni nada de eso. No, chico. Eso era, eso era lo más grande, esa es la etapa más feliz que tuve yo en la escuela, hermano. Yo no sé por qué ustedes afirman esa locura. Yo, de mi experiencia, yo puedo hablar por mi experiencia y mis amigos, y la gente de mi escuela. Eso, eso era una rumba a la Escuela del Campo, muchachos. Bueno, los días anteriores a la salida a la Escuela del Campo, así como, por ejemplo, los miércoles cerraba la escuela, ¿verdad? porque ya el domingo o el sábado o el lunes partían las guaguas, los buses, con destino a la Escuela del Campo nuestras madres todas orgullosas preocupadas buscando las cosas tú sabes porque era la primera vez también que se separaban sus hijos de sus madres entonces tú te ibas con tus amiguitos de tu escuela para allá y llegaban ah. entonces por ejemplo si cerraba la escuela el martes el miércoles tenía que ir a la escuela a recoger nos daban nos entregaban el vestuario por ejemplo un, un pantalón o dos pantalones un short unos tenis unas botas y unos zapaticos plásticos me recuerdo bien un sombrero y así así como un... más o menos eso era lo nos entregaban así, por ejemplo íbamos el miércoles recogíamos los zapatos y los pantalones y el jueves tocaba recoger las camisas y no sé qué, y los mosquiteros, porque tú sabes que iba para el campo, para la montaña. Y así, entonces, cuando salíamos, salíamos el lunes o el martes o el domingo, el sábado, cuando estaba la fecha programada para los buses. Nuestros, nuestros padres nos llevaban todos llorando, tú sabes, y nosotros también, ya, pero íbamos todos contentos, motivados para hacer cola el campo. Y es que imagínate... Tú tienes 12, 13 años, entonces es la primera vez que tienes contacto con las chicas de tu escuela. Eh, porque usted sabe que en Cuba también era obligatorio ir en uniforme. Entonces tú no, no tenías el hábito de, de, de ver a tus compañeros. No a todas, algunas sí, pero no a todas, ¿entiendes? En vestidito, en chorcito. Entonces ahí se hacían amistades. Y los domingos nuestros padres podían visitarnos. Y también la visita era fantástica, porque los padres se esmeraban una semana entera para llevar al niño que estaba en la escuela del campo la mejor comida, el mejor, el mejor refresco, tú sabes, las mejores noticias y era una motivación. Los padres no tenían buses para llegar, llegaban en camiones. Era, me imagino que era una aventura, una sea. Y, y increíblemente, y si tus padres, por ejemplo, no, no te podían venir a visitar, eh. Señores, era increíble porque cualquier otra familia te llamaba y comía y, y la pasaba bien. Y señores, eso de cuál es el campo, eso, eso no, no es verdad ni mentira. Es porque, porque la mentira no puede estar tan alejada de la verdad. Yo considero mentira, por ejemplo, que tú me digas a mí, llegué a las 5 y llegaste a las 8. O yo te pregunto, te levantaste a las 7 y tú me digas sí y te levantaste a las 11. Eso puede ser una mentira. Pero algo diferente a otra cosa total no es una mentira, es que no existió así. Entonces, amigo mío liberal, espero que esta pregunta le quede satisfecho. De todas maneras, si quiere, le puedo hacer mucho más anécdota de eso. Y respecto al adoctrinamiento comunista, bueno, mira. A este audio le voy a poner exactamente adoctrinado comunista en honor a usted, señor liberal. Vamos a ver, vamos a analizar un adoctrinado comunista y un no adoctrinado demócrata. ¿Eh? Por ejemplo. Sí, 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 vamos a analizar la política. No sé si usted, como usted es liberal, me imagino que sepa el nombre de Dominic Strauss-Kahn. Dominic Strauss-Kahn era el, el presidente del IBF, IBF, por su sigla en español, FMI, el presidente del FMI. Y entonces, un día. Como otro cualquiera salió la noticia de que el Khan, que era su, su apellido, el señor Khan, tu ministro Khan, era detenido en Nueva York por haber violado o tocado o incitado o maltrechado a una chica en el hotel que supuestamente era la que limpiaba la habitación. Todas las prensa democráticas, tertulias, de siete días y ocho días, y todo el mundo, y ay, los demócratas preocupados, pero ¿cómo es posible que el señor Kahn, cómo va a hacer eso? Y en Francia escándalo y todo. Bueno, el señor Kahn era representante del Partido Socialista y estaba también llamado a ser presidente de Francia así tenía que presentarse en las elecciones supuestamente ese día que lo detienen era su último día de, como presidente del IBF, el, el FMI, y saliendo que iba para Francia lo detienen en el aeropuerto con ese escándalo brutal. Claro, un demócrata se preocupa en las tertulias y los demócratas, el sistema democrático y la prensa libre democrática haciendo tertulias y, y escándalos del señor pero un adoctrinado comunista como yo simplemente miró pero no fue a mirar la tertulia de qué decían que si la chica que si joven que si vieja que si bonita que si fea que si negra que si blanca no 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 el adoctrinado comunista miró y, si, y, cuando, y mirando las noticias, descubre que el señor Khan había dado un discurso antes de salir para el aeropuerto con destino a Francia, en Nueva York. Ah, y yo digo, ah, el comunista dijo, dice, ah. ¿Y qué dijo en ese discurso? Miré el discurso. Ah, claro, yo, yo por dentro. Ya no necesitaba más mirar más tertulias política ni más escándalo, porque para el alternado comunista estaba todo claro. Si quiere, seguimos con la historia de qué pasó. Bueno, el, el señor Khan fue, por supuesto, separado de todo tipo de del partido fue denunciado por violaciones a mujeres y por corrupción y por esto y por lo otro. Y el que el señor can fue destruido para toda su vida hasta ahora. Creo que todavía en estos días debe tener todavía juicios pendientes. Si son verdad o mentira, como le dije, la verdad o no mentira a un comunista no es importante. Lo importante es lo real, lo que existe, lo que es. La verdad es que Kahn... Después de nueve años, los, 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 los jueces franceses lo declararon inocente. ¿Qué significa? Que la democracia inventó, junto con la prensa, un escándalo para destruir una persona. Esos son los resultados finales, están ahí, eso puede buscarlo en internet eso es producto de la democracia eso no es inventado por el comunismo ¿qué, qué pasó? bueno, Kahn no pudo presentarse a las elecciones quedó prohibido y ganó Sarkozy ¿y quién era Sarkozy? Sarkozy era del mismo partido de Christine Lagarde ¿y quién es Christine Lagarde? Christine Lagarde fue la sucesora del señor Kahn en el Fondo Monetario Internacional si quieres saber más Señor liberal, estudie, busque, aprenda. No repita eslóganes, no hable de países que usted no conoce. No todo lo que dice un libro es verdad. ¿Quién dijo eso? Ustedes no saben que los libros eran antes, como he hecho en los videos en YouTube. Ustedes no pueden pensar eso. Ah, claro. Como hay videos buenos, hay videos chatarra Y hay videos mierdas. Y hay videos. Y respecto. Vamos a ver cuánto tu... me. La segunda pregunta, vamos a ver. La libertad de expresión. Y la prensa escrita no es libre en el comunismo. Bueno, primeramente, a mí me. no me disgusta, eso no es un disgusto. Primeramente, lo voy a explicar: la democracia supuestamente es el mejor sistema que hay, que se puede dar, que existir jamás. Al contrario del comunismo, el comunismo no dice eso. El comunismo no adoctrina, supuestamente yo soy un adoctrinado de esa, de esa generación, yo estudié esa educación. Que ahí le hago una coma, esa educación terminó en Cuba en el año 87. Y ahí ahí en Cuba no hubo más comunismo. Pragmático. Bueno, el comunismo plantea a los estudiantes o a su población o a los comunistas que hay necesidad de luchar siempre porque el socialismo no es nada más que la vía hacia el comunismo quiere decir que en nuestra mente está impregnado la necesidad de continuar luchando a diferencia de la democracia que dicen no no hay que luchar porque esto es lo mejor que hay. Mejor que esto, no hay nada. Entonces ahí sí, sí podemos tener nuestras diferencias en posturas. Por ejemplo, nosotros, los adoctrinados comunistas como yo, según ustedes, sabemos que se debe luchar para lograr algo mejor de lo que estamos. Entonces, no sé si te ayudo a mi respuesta, pero más clara, no. Vuelvo a decir, vamos a resumirlo. La democracia nos dice, es el mejor sistema, el comunismo nos dice, que eso que estamos viviendo, no es lo mejor que hay, que tenemos que luchar para lograr lo mejor. Por eso las interpretaciones. Y... y sobre la tercera pregunta, que todos los... Bueno, eso son ofensas. Eso... Hablar de Carlos Mar y el comunismo está muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros lo adoptados por el comunismo, sabemos que Carlos Mar vendría siendo como un como un componente, pero no decisivo ni tan importante. Realmente, la doctrina comunista es más leninista, de Lenin, de Vladimir Ilyich Lenin. Por ejemplo, cuando usted ve la foto del comunismo, a la derecha está Engel, eh, Marx y a la izquierda está Engels, pero Lenin está en el medio. Es como decir, es la carne de la hamburguesa, así como le gustan a ustedes comer tanta hamburguesa en la democracia. No sé, si te, me, me, no sé si me puedo explicar bien, si me entienden. Por eso es que nosotros decimos, los comunistas, que la izquierda europea no es comunista. Ninguna. Ni el Partido Socialista Francés, ni del Link que se dice izquierda, eh, traducido la izquierda en Alemania. ...ni de Grunen... ...que son los verdes en Alemania... ...ni el SPD... ...que es social... ...social... ...demócrata ...que es... ...sinónimo del peso en España... ...tampoco es un comunista... ...pero tampoco es comunista... ...ni... ...Pablo Iglesias... ...de Podemos... ...ni Podemos... Ni no pueden, ni, ni como es? este, se dice, ni izquierda unida, ni izquierda desunida, ni el PSOE, no es, nada de eso tiene que ver realmente con el comunismo. Yo no sé si eso lo puede usted ayudar, simplemente que Marx tiene que ver tanto con el comunismo como con el capitalismo. Realmente porque Marx es de Alemania. Y el comunismo supuestamente es aplicado en Rusia. Y el ruso ahí era Lenin. ¿Qué cu ¿cu ¿Cuándo cayó el comunismo exactamente? Bueno, eso es un tema bien peludito. Vamos a ver si... Para mí, para mí, adoctrinado comunista, para mí... El capitalismo cayó en el 71, el comunismo de Rusia en el 81 y el comunismo de Cuba en el 91. Claro, para todo eso tengo explicación. Pero ahí tiene que ver otros factores como economía y con, y con tratados. Y entonces es difícil en este vídeo exactamente explicárselo. Pero por lo menos espero que hayan entendido. La llamada trabajo forzado de los estudiantes en Cuba. Espero que con este quizá digamos, confesión, entienda. Y la otra pregunta para terminar, y en estos días continúo, señores, es que no. Realmente no estoy enfrascado en mi libro. Y es increíble. No sé si nosotros los comunistas adoctrinados somos tan estúpidos. Que yo tengo el libro terminado pero me falta el comienzo. Debe ser que el adoctrinamiento comunista no, no deja calibrar bien. Eso tenemos que, que recogerlo. Y con las redes sociales, bueno. Respecto a las redes sociales, la libertad de expresión, bueno, un comunista no. Un adoctrinado comunista no, no repara mucho en esas cosas de libertad de expresión, porque un comunista no, no tiene la libertad dividida en sí, es libertad de expresión, en libertad para caminar. En el, no, no, no. Nosotros, los comunistas. Disculpa, nosotros los adoctrinados por el comunismo nunca. Tenemos tendencia a dividir las palabras, a buscar significado. Para nosotros libertad es libertad. Porque si yo, por ejemplo, yo soy comunista y soy jefe y tú me pides libertad de expresión, y yo te tengo a ti preso, yo te saco todo el día al patio y te digo, bueno, grita ahí. Eso es libertad de expresión. Yo te doy una libertad de expresión. ¿Le conviene a usted esa libertad o le conviene a la libertad de salir para la calle? Ah, para mí realmente la libertad de expresión está mal, mal utilizada porque el periodismo y, y la... Escuchen, señores, la diferencia que hay entre el pensamiento comunista y el pensamiento este demócrata, liberal, neoliberal, socialdemócrata, fascista, comunista o qué sé yo. La diferencia es que el comunista. Respeta al enemigo. Si un comunista no, no es como los demócratas, que todo el mundo son incapaces y son tontos. No, no, un comunista es más pragmático, es más real. Un comunista no. Un comunista sabe que. Por ejemplo, ¿qué es un enemigo? Un enemigo es alguien que te puede ir a asaltar por la calle con un cuchillo. Si a usted le sale por la noche un tipo con un cuchillo en la calle, usted va a creer que es un tonto. Usted va a creer que es un incapaz. Eso, eso no lo haría un comunista. Un comunista siempre, un comunista siempre se, se defendería. Y no solamente se defendería, también se cuidaría de todo eso. Bueno, señores, saludos. Vamos a ver si en estos días continúa. Espero que. Pero realmente estoy preparando el libro, pero vamos a ver si en estos días le vengo con algo más. más. digamos, más. más extenso. Porque a mí me gusta. tener ejemplos y poder explicar para que se entienda. Mi consejo es que no todo lo que brille es oro, recuerden. Uno debe estar siempre abierto para aprender y uno no puede sentirse nunca superior. Y respecto al racismo ese que dicen que eso es mentira, el comunista también entiende. Un blanco tiene que defender al blanco, porque si no defiende el blanco al blanco, ¿quién cajones lo va a defender? No, no, nosotros los comunistas entendemos, bueno, disculpen, nosotros los por el comunismo, pensamos que está bien que un negro defienda al negro, que un blanco defienda al negro y que el blanco se defienda como blanco. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Pero que si no se defiende el blanco, ¿quién lo va a defender? A ver. ¿Eh? ¿Quién puede defender? El blanco tiene que defender al blanco. No solo al blanco, al que quiera, pero generalmente a su raza, a su gente. Eso está bien, eso no tiene ninguna contradicción con la doctrinación comunista. La defensa es siempre, en todo caso, permitida. Y no tiene que ver nada con racismo. Y respecto al fascismo, el comunista no tiene al fascista nunca. Nosotros lo por el comunismo nunca tuvimos el fascista como un problema porque el fascista fue derrotado por no el fascista disculpe el nazismo fue derrotado por nosotros por los comunistas entonces señores recuerden escuchen la ley del ignorante cubano que es uno más uno es igual a dos ahí tienen todas las explicaciones y un saludo a todos y espero que este pequeño conteste a esos muchachos liberales le puede ayudar en algo. Tampoco quiero que se cambie su forma de pensar. Todo está bien. Es todo permitido. Si el blanco quiere defender al blanco, vale. Así como el negro quiere defender al negro. ¿Eh? Saludos. Muy bien, entonces, uno más uno esto. La ley de Guajiro Cubano. Que viva Cuba.